Los descuidos durante fin de año generan que las largas filas sean la constante en las 32 sedes del tribunal en los primeros días del año. Por ejemplo, durante este 2018, del 2 y hasta el 5 de enero fueron solicitadas 5.729 cédulas y del 6 al 9 de febrero 4.345, es decir, un aumento de 1.384 solicitudes. El 2 de enero, que cae miércoles, estaremos abriendo las puertas y ya preparados para una llegada masiva de ciudadanos que usualmente pierden sus cédulas de identidad durante los festejos de fin de año. La gente pierde su cédula de identidad durante los festejos. La gente no cuida un documento que es caro, ¿verdad? Y además de eso, pues que le cuesta mucho al Estado. Y sin embargo, encontramos los 2 de enero ya de manera recurrente grandes filas de ciudadanos que vienen a renovar su cédula porque la perdieron. La institución exhorta a ser cuidadoso, ya que este es su documento legal de identidad, que lo estaría respaldando, además del costo económico que tiene para la institución. El costo por cédula ronda los 4.000 colones, ese es el costo básicamente que tiene una cédula de identidad. El llamado a la población es básicamente que cuiden sus documentos, que al país está en crisis y que necesitamos que la gente entienda que no podemos estar dándole documentos de forma indiscriminada cuando hay tantas necesidades que atender y que eso nos obliga incluso entonces a tener que comprar más insumos para poder atender una demanda de este tipo. El Tribunal Supremo estará cerrando sus puertas el próximo 21 de diciembre y abrirá hasta el 2 de enero.